Bueno, muy buenas tardes otra vez. Bienvenidos a los que se han conectado ahora últimamente. Hoy vamos a hablar de dispepsia y de intestino irritable en este contexto del coronavirus. Por favor, les recuerdo que las preguntas las hagan por chat. Nosotros vamos a ir contestando todas las preguntas que tengan y todas las dudas que vayan teniendo. Vamos a ir comenzando. Mi nombre, bueno, es el doctor Pagliere, soy gastroenterólogo de acá de OSECAC. Bueno, recuerden además que si presentan alguno de estos síntomas como fiebre y tos, fiebre, dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar o pérdida de olfato y gusto, no se automediquen, contáctense con nosotros en los teléfonos de CABA y GBA en el 0800-345-1067 y en todo el país 0800-666-0400. Bueno, como les decía, soy el doctor Pagliere, soy gastroenterólogo y en este caso vamos a hablar de dispepsia y síndrome de intestino irritable en este contexto del coronavirus. Bueno, para saber lo que es la dispepsia es el dolor abdominal que se da habitualmente a nivel del epigastrio, del centro abdominal, que muchas veces es recurrente, que se da en el aparato digestivo superior, asociado o no a ardor estomacal, saciedad precoz y a veces plenitud posingesta. Un 40% de los pacientes consulta por estos síntomas y puede ser ya sea orgánica, es decir, estructural del órgano, o funcional, por el funcionamiento. La funcional es siempre en ausencia de esta enfermedad estructural del órgano. La dispepsia es más frecuente en mujeres fumadoras y habitualmente en las que consumen antiinflamatorios, es decir, diclofenac, aspirina, ibuprofeno, etc. Hay diferentes síntomas. Uno de los síntomas es el dolor epigástrico, lo que habíamos dicho, es el dolor centroabdominal, que se ubica habitualmente en el centro del abdomen, al final de los, digamos, del espacio de los cartílagos costales finales, de la parrilla costal. El ardor epigástrico es el ardor a nivel centroabdominal. La plenitud posingesta, es decir, después de comer, que uno se siente lleno. Y la saciedad precoz es cuando uno come poca cantidad y ya se siente satisfecho. ¿Qué puede generar esta dispepsia? Bueno, hay diferentes, digamos, etiologías o diferentes enfermedades que pueden generarla. Una de ellas es la gastritis por la famosa bacteria Helicobacter pylori, úlceras, ya sea gástrica o duodenal, la inflamación del esófago, muchas veces cáncer gástrico, piedritas en la vesícula, pancreatitis, también cáncer de páncreas. Pero estos son enfermedades o patologías, digamos, que causan la dispepsia, pero también existe lo que es la dispepsia funcional, es decir, una dispepsia que no está causada por enfermedades, sino que es una dispepsia que está causada por trastornos del funcionamiento. ¿Cuándo consulto? ¿Cuándo veo cuáles son los síntomas de alarma que uno tiene que tener en cuenta? Bueno, edad mayor a 55 años en los pacientes que debuta con estos síntomas, sangrados digestivos evidentes, puede ser como melena. Melena es la coloración oscura de la materia fecal, maloliente, habitualmente negra, o hematemesis, que es vómitos con sangre, ¿sí? Disfagia progresiva, que es cuando uno no puede tragar o se queda atragantada la comida, cuando tiene dificultad para el paso del alimento, sobre todo primero los sólidos, después semisólidos y después los líquidos. Vómitos persistentes, pérdida de peso no intencional, cuando hay una masa palpable abdominal. Cuando hay historias de cáncer gastrointestinal y cuando uno tiene evidencias de anemia que no sabe la causa y que no responden a los tratamientos. ¿Es necesario realizar estudios? Bueno, no siempre es necesario. Sobre todo en los pacientes jóvenes, habitualmente no es necesario realizar endoscopía, sobre todo si no tienen síntomas de alarma.
y sí se puede hacer un test para determinar si está la bacteria de Helicobacter pylori y hacer un tratamiento acorde a esa bacteria. Si no, también se puede realizar tratamientos con antiácidos o estimulantes del movimiento o de la motilidad del estómago, ¿sí? ¿En cuándo uno tiene que hacer una endoscopía? Cuando son pacientes que tienen síntomas de alarma o tienen más de 55 años, ¿sí? Entonces, para tener una idea, un esquema general, si uno tiene dispepsia, uno tiene que ver si tiene síntomas de alarma, si es mayor o menor a 50 años. Si es mayor a 50 años, si tiene síntomas de alarma, uno ve para hacer una endoscopía. Si esta encuentra alguna patología, ya habíamos hablado a patología estructural o patología del órgano, uno hace un tratamiento específico para cada patología. Si la endoscopía es normal, uno puede hacer un tratamiento con antiácidos, y si no mejora, puede evaluar otras causas y otros tratamientos que habitualmente se pueden hacer, como estimulantes de la motilidad, terapia, antidepresivos, etc. Si el paciente tiene menos de 50 años y no tiene síntomas de alarma, uno lo que tiene que hacer es ver si está la bacteria y es la causante de esta dispepsia, de estos síntomas, y uno, si encuentra la bacteria, debe tratarla. En el caso de que esté la bacteria, la trata, y uno constata después que se murió la bacteria. Y si no está la bacteria, uno puede hacer un tratamiento nuevamente con antiácidos. Si no hay mejoría, nuevamente evaluar otras causas y otros tratamientos, o hacer una endoscopía en el caso de que todos los tratamientos fallen. Por más que sea un paciente joven, uno podría realizar una endoscopía para ver qué está pasando, si hay alguna otra causa que está determinando estos síntomas de dispepsia. ¿Y cuáles son los tratamientos utilizados que hemos hablado? Bueno, la dieta, en realidad no hay tanta evidencia de que pueda mejorar, pero sí algunas cuestiones como evitar las grasas, los fritos, los picantes, café, gaseosas. Digamos que es un tratamiento complementario que nos ayuda al tratamiento convencional para la dispepsia. Después están los antiácidos, habitualmente se utilizan el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, toda la familia de antiácidos habitual. Los estimulantes de la motilidad, sobre todo en los pacientes que no responden a los antiácidos, o en aquellos pacientes, sobre todo, que tienen sensación de saciedad precoz o tienen la plenitud post-ingesta. Tratamiento para la bacteria, ya habíamos dicho, en los pacientes jóvenes, tratamiento para Helicobacter pylori, que se hace con un tratamiento con antibióticos, con dos antibióticos habitualmente, o tres por 14 días, asociado a antiácidos. Y las terapias psicológicas se hacen sobre todo en los pacientes que no responden a ningún tratamiento y en pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico de ansiedad, depresión, etc. Bueno, después igualmente ustedes vayan haciendo todas las preguntas por chat. Vamos a ir respondiendo todo. Ahora vamos a pasar a lo que es síndrome de intestino irritable, ¿sí? ¿Qué es el síndrome de intestino irritable? Es un trastorno funcional crónico. ¿Qué significa funcional? Lo mismo que habíamos hablado con la dispepsia. Funcional significa que es del funcionamiento. Es un trastorno del funcionamiento crónico, que es recurrente, del tracto digestivo, que se asocia a dolor abdominal y alteraciones de la evacuación que alteran la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? ¿Algunas generalidades para tener en cuenta? Genera importantes costos sanitarios, directos e indirectos, habitualmente provoca síntomas que persisten en el tiempo, que pueden aparecer en forma episódica y depende, estos síntomas pueden estar a veces relacionados con las comidas, a veces pueden interferir en la vida cotidiana y el funcionamiento social, y a veces están determinados o como consecuencia de una infección intestinal o durante un periodo de mucha tensión o estrés. Se gatillan por esas situaciones. ¿Es frecuente tenerlo? Es un trastorno funcional bastante frecuente, se observa generalmente en mujeres menores de 50 años, habitualmente en un 10% de la población mundial y en un 17% de Latinoamérica,
y la mitad de los pacientes refieren sus primeros síntomas en menos de los 30 años, antes de los 30 años, y eso es para tener en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? Habitualmente el dolor es un dolor abdominal recurrente, persistente, es un dolor crónico, que se asocia a dos o más de las siguientes características, que es el cambio de la frecuencia de las deposiciones, es decir, uno venía evacuando en forma normal y de pronto tiene constipación o diarrea, cambio en la consistencia de la materia fecal, lo mismo, o sea, tanto la cantidad de veces que uno va, ya sea tener constipación, o sea, aumentar la frecuencia, o cambio en la consistencia de la materia fecal, es una de las características que se asocia al dolor, y los síntomas deben estar presentes al menos por una vez por semana en los últimos 3 meses, y el inicio de los síntomas debe ser 6 meses antes, previos a la consulta. ¿Cuáles son los subtipos de intestino irritable? En predominio constipación, a predominio diarrea, mixto, inclasificable, pero tener en cuenta lo que es constipación es más del 25% de las deposiciones con constipación, en los pacientes que tienen diarrea, más del 25% de las deposiciones diarreicas, y mixto es que tienen más del 25% constipación y más del 25% diarrea, entonces es una forma mixta. A veces suelen presentar síntomas también extraintestinales, fuera del intestino, como dolores de cabeza, dolores de espalda, fibromialgia, dolor pelviano crónico y también fatiga crónica. ¿Cuáles son los factores que influyen para el síndrome de intestino irritable? Bueno, no es que hay una sola causa que genere el síndrome de intestino irritable, sino que es multifactorial. Y se genera muchas veces por alteraciones de la motilidad intestinal, o sea, del movimiento, por la hipersensibilidad del intestino a determinadas situaciones, por la flora bacteriana del intestino y por alteraciones del sistema inmunológico. Hay factores genéticos, hay factores psicológicos y hay factores ambientales que hacen que el intestino funcione mal, y también existen determinados gatillos o determinados alimentos o bebidas que pueden generar, desencadenar o exacerbar los síntomas. Esto genera una fermentación bacteriana y también puede haber a veces hipersensibilidad a ciertos alimentos como el gluten que genera esos síntomas. ¿Sí? Habitualmente las bebidas y los alimentos que causan estos síntomas pueden ser harina, café, frutas, verduras, jugos de frutas, gaseosas y otros. ¿Qué estudios debo hacer para el diagnóstico? Habitualmente siempre es necesario descartar otras enfermedades, sobre todo en los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable asociado a diarrea, como son la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, otras colitis. Se realizan estudios de laboratorio de materia fecal y en el caso de que haya síntomas de alarma, siempre uno debe realizar una colonoscopia. ¿Y cuáles son los síntomas de alarma? Bueno, pacientes de mayores de 50 años, que tengan anemia, que tengan antecedentes familiares de cáncer, enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, la pérdida involuntaria de peso, el sangrado digestivo evidente, masas abdominales, dolor abdominal con fiebre o diarrea en forma crónica persistente. Entonces, para tener un esquema también, ¿cómo lo trato? ¿Cómo es el tratamiento farmacológico de drogas que se utiliza para este tipo de trastorno funcional como es el síndrome de intestino irritable? Depende de si es un síndrome de intestino irritable que está asociado a la constipación, si está asociado a la diarrea o si es mixto. En el caso de que esté asociado a la constipación, se utilizan muchas veces las semillas de psyllium, que es una fibra que se utiliza. También se pueden utilizar laxantes osmóticos suaves, como por ejemplo el polietilenglicol, que se utiliza en sobres, se diluye en agua y se toma a la noche para tener una mejor evacuación. Y hay una medicación nueva que se llama linaclotide, que también se utiliza, que mejora mucho y que tiene mucha evidencia para mejorar el síndrome de intestino irritable asociado a la constipación. Si el paciente tiene dolor o distensión abdominal, lo que se puede usar es antiespasmódicos, entre los que se incluye muchas veces la buscapina,
está también la trimebutina, son todos antiespasmódicos muy comunes que se utilizan, antidepresivos no tricíclicos que habitualmente se utilizan en pacientes que tienen trastornos psicológicos o psiquiátricos y además tienen dolor abdominal y no mejoran con los tratamientos convencionales, también la linaclotide, que es este tratamiento nuevo que se utiliza, y las terapias psicológicas, sobre todo en pacientes que no responden a ningún tratamiento y que tienen asociado a algún trastorno psicológico o psiquiátrico, ya sea ansiedad, depresión, etc. En los pacientes que tienen síndrome de intestino mixto, siempre se trata de acuerdo a los síntomas, entonces si predomina la constipación, se trata como si fuera constipación, y si predomina como diarrea, se trata como diarrea. Los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable a predominio de diarrea, se utiliza habitualmente la loperamida en forma transitoria y por periodos cortos, ya que es una medicación que seca habitualmente mucho el intestino, y después la rifaximina, que es un antibiótico de amplio espectro, que se utiliza sobre todo en los pacientes que tienen mucha fermentación de gases, que tienen lo que se llama sobrecrecimiento bacteriano, que lo que hace es mejorar ese sobrecrecimiento, y habitualmente se utilizan por periodos de 14 días, un tratamiento de 14 días, y después se suspende para evaluar esa mejoría del tratamiento de sobrecrecimiento la mejoría de la diarrea. Y después, si el paciente tiene dolor o distensión, también se utilizan los antiespasmódicos, porque el efecto del antiespasmódico, o sea, evitar el espasmo del intestino, también lo que hace es que el intestino, digamos, las deposiciones no sean tan líquidas, porque disminuye la frecuencia de la evacuación. Nuevamente lo mismo, se utilizan antiespasmódicos, que puede ser buscapina, hay otros, bromuro de otilonio, hay varios, se utiliza también, habíamos dicho trimebutina, buscapina, etc. Y lo que hacen es esto, es mejora el dolor y mejora también la diarrea. Y muchas veces mejora la hinchazón o la distensión abdominal. En este caso, en el caso de la diarrea, utilizamos también los antidepresivos tricíclicos a dosis bajas habitualmente, porque mejoran el dolor y mejoran la consistencia de la materia fecal, porque el efecto adverso que tienen estos antidepresivos es que justamente constipan. Entonces, para las diarreas nos viene bien que mejoren el dolor y que mejoren la consistencia de la materia fecal. La rifaximina, otra vez, que lo que hace no solamente mejorar el sobrecrecimiento bacteriano, sino que mejoran la consistencia de las deposiciones, y las terapias psicológicas en los pacientes que no responden a los tratamientos o los pacientes que tienen trastornos psicológicos o psiquiátricos asociados al intestino irritable y que empeoran los síntomas. ¿Cuáles son los tratamientos complementarios que se pueden utilizar? Bueno, el tratamiento, como habíamos dicho, siempre debe estar enfocado al síntoma preponderante, y se debe recordar que esto es un tratamiento de un trastorno funcional y que no está relacionado a cáncer ni ninguna enfermedad estructural o funcional del órgano, sino que es un trastorno del funcionamiento del intestino, ¿sí? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces hay pacientes que tienen síntomas, tienen estudios normales y están pensando todo el tiempo que pueden llegar a tener cáncer. Y el cáncer tiene que estar avalado por síntomas y estudios que estén correlacionando esos síntomas. En este caso hay estudios normales, el paciente tiene síntomas habitualmente en forma crónica, pero no hay cáncer, ¿sí? Por más que tengan síntomas, esto es un trastorno funcional crónico. Es algo que está relacionado a muchas situaciones, dieta, estrés, trastornos genéticos, trastornos psicológicos, pero no tiene que ver con el cáncer. La dieta, habitualmente lo que tiene evidencia son las semillas, habitualmente las fibras, semillas de psyllium, frutas, granos y algunos cereales como la avena. Si se reconocen que hay algunos alimentos que pueden generar o provocar estos síntomas, se recomienda evitarlos. Hay posibles gatillos como el café, el gluten, la lactosa y los cítricos.
Bueno, habitualmente lo que se puede hacer en esos casos es hacer una dieta con, por ejemplo, leche deslactosada, cuidarse en las comidas, evitar café, fritos, grasas y eso que son habitualmente alimentos que gatillan los síntomas. Hay una dieta que se llama FODMAPs, que son dietas habitualmente que son ricas en disacáridos, que están en ciertas frutas y en ciertas verduras. Bueno, evitar cereales integrales, castañas, legumbres, peras y manzanas, que son los que tienen este tipo de alcoholes o disacáridos. Y las ciruelas y los edulcorantes dietéticos también lo tienen. Así que habitualmente esta dieta muchas veces es bastante restrictiva, hay que hacerla por periodos cortos. Pero bueno, a veces puede ayudar en los pacientes que tienen dificultad para responder a los tratamientos convencionales. La actividad física hay poca evidencia, pero en los pacientes que tienen trastornos de ansiedad o que tienen mucha relación este intestino irritable a cuestiones de estrés, es importante que hagan la actividad física para también mejorar un poco esos síntomas. Y las terapias psicológicas también hay poca evidencia, pero sí se vio que en los pacientes que no responden a los tratamientos, o que tienen estos trastornos psiquiátricos, ya sea ansiedad, depresión o trastornos de angustia, muchas veces están relacionados a estos síntomas y las terapias, ya sea psicológicas o farmacológicas, ya sea por psiquiatras, pueden mejorar estos síntomas y por ahí no estaban tan relacionados al intestino, sino que era una cuestión más psicológica o psiquiátrica que provocaba ese síntoma. Bueno, no sé si creo que van teniendo preguntas, vamos teniendo preguntas en el chat, así que están invitados a preguntar y vamos a ir respondiendo. Así que bueno, muchas gracias por participar y vamos a ir respondiendo todas las preguntas que vayan teniendo. Bueno. Acá tengo una pregunta que me consultan, ¿qué puedo tomar cuando tengo acidez? En general, la acidez, bueno, puede ser algo esporádico o puede ser algo frecuente. Uno lo que puede hacer es, primero, ver si hay determinados alimentos que son los que gatillan esa acidez. Si no, pues, se puede tomar antiácidos como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etcétera. Y esto se puede tomar a demanda o en forma más frecuente de acuerdo a los síntomas. Es decir, si hay pacientes que tienen, supongamos, una vez cada 10 días, se puede tomar en ese momento el omeprazol y después suspenderlo. Y en pacientes que tienen síntomas más frecuentes, se puede tomar en forma más frecuente el omeprazol. Supongamos, si tienen 3 veces a la semana, se puede tomar por ahí día por medio o todos los días según los síntomas que tenga el paciente, ¿sí? Acá tengo otra pregunta que dice, ¿tengo pólipos en el estómago? ¿Es verdad que no puedo tomar antiácidos? Bueno, muchas veces los antiácidos pueden generar pólipos, que son pólipos benignos, que se forman por la toma crónica de antiácidos, pero bueno, no hay que tener miedo a eso, ¿no? Esos pólipos benignos en el estómago no se transforman en pólipos malignos. Lo que hay que determinar es si el paciente tiene que seguir tomando el omeprazol o no, porque hay pacientes que toman el omeprazol en forma crónica por ahí y no lo tienen que hacer, sino que tienen que tomarlo de acuerdo a sus síntomas. Si son síntomas poco frecuentes, lo toman de vez en cuando lo necesiten y lo suspenden y esos pólipos muchas veces desaparecen. Y si es un paciente que tiene que tomarlo en forma crónica, no se preocupen, lo pueden tomar, los pólipos no se van a transformar y los síntomas van a mejorar con el tratamiento, así que en ese sentido no tengan problemas. Acá hay otra pregunta que dice, ¿sirven los alimentos sin lactosa? Vuelvo a repetir, si son alimentos que gatillan los síntomas, lo que uno puede hacer, sí, es por ahí hacer una dieta con leche deslactosada o ciertos alimentos que uno pueda evitar la lactosa, pero no es que para todos uno tiene que hacer una dieta libre de lactosa, ¿sí? Sin lactosa.
Eso depende de cada paciente. Hay pacientes que toleran perfectamente la lactosa y otros no. Así que eso está más que nada por una cuestión de exacerbación de síntomas con la lactosa y de gatillo, nada más. Hay un paciente acá o alguien de ahí que me dice, tengo colitis ulcerosa, puedo tener más riesgo por COVID. Para tener COVID, en realidad los pacientes que tienen colitis ulcerosa, si están tratados, no tienen más riesgo, excepto muchas veces que estén con tratamientos corticoides en forma prolongada. Pero si no, no tienen más riesgo que una persona normal. Es decir, si están tratados, no tienen más riesgo para tener COVID o empeorar por COVID. Acá tengo otra pregunta. Tengo hernia hiatal y gastritis. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo mismo. Si uno tiene hernia hiatal y gastritis, depende de los síntomas que tenga. Si la gastritis está provocada por la bacteria, se puede hacer un tratamiento para la bacteria y mejorar la gastritis. La hernia hiatal no significa que uno tenga síntomas. Puede tener hernia hiatal y no tener síntomas, o tener hernia hiatal y tener síntomas. Si tiene síntomas de acidez o reflujo, puede tomar antiácidos. Y todas las medidas que ayudan, que son complementarias, que son las medidas dietéticas. Me operaron del colon y ahora tengo diarrea, y otra pregunta. En realidad, cuando se opera el intestino, puede llegar a haber diarrea en los primeros meses. Después esto tiende a normalizarse. Igualmente, siempre que hay diarrea en forma crónica, hay que estudiarse y ver cuál es la causa de esa diarrea, ¿sí? Y sobre todo, recuerden los síntomas de alarma que ya hablamos, para tener en cuenta para estudio y para realizar una nueva colonoscopia, ¿sí? Hay otra pregunta acá que dice, no tolero la leche, me da diarrea, ¿cuál es la causa del intestino irritable? Bueno, en este caso la leche tiene lactosa y muchas veces puede generar diarrea, entonces hay que tener en cuenta que la lactosa puede estar relacionada a esta diarrea y en este caso este es un alimento o una bebida que puede gatillar, en este caso, el síndrome de intestino irritable. Uno de lo que puede hacer es empezar con dieta baja en lactosa o leche deslactosada para ver si realmente ese es el alimento o esa es la bebida que está generando la diarrea, ¿sí? Pero bueno, no es solamente un alimento o una bebida lo que generan los síntomas, pero hay que tenerlo en cuenta. Acá tengo otra pregunta que el intestino irritable es una enfermedad psicosomática, ¿me ayuda a hacer terapia? Bueno, es lo que habíamos hablado hace un ratito. Hay un componente psicológico, a veces, muchas veces de estrés o de nervios, que hace gatilla a veces que se generen estos síntomas. Y sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen algún trastorno por ahí de ansiedad, de angustia o depresión. En estos pacientes muchas veces ese componente, digamos, de estrés, de nervios o psicológico puede impactar sobre el intestino y puede hacer que haya síntomas. Y sobre todo en los pacientes que tienen estos trastornos y a su vez que no responden a los tratamientos convencionales, es importante hacer psicoterapia, ¿sí? Porque muchas veces mejoran los síntomas simplemente por la mejoría del trastorno, por la mejoría de la ansiedad, por la mejoría de la depresión, mejoran los síntomas, ¿sí? Tengo flatulencias, ¿qué puedo hacer para mejorar? Bueno, con respecto a los gases, hay que tener en cuenta que muchas veces uno tiene gases, no solo a veces por mala digestión, sino porque come apurado, porque come ciertos alimentos que muchas veces fermentan gases, que pueden ser habitualmente las verduras de hoja cruda, las legumbres, las gaseosas, ciertos alimentos y ciertas bebidas que hacen que se generen más gases, ¿sí? Y en ese caso, uno lo que tiene que hacer es, nuevamente, evitar esos alimentos y bebidas o tratar de disminuirlos, comer más despacio, tranquilo, comer poca cantidad varias veces en el día
y puede tomar también medicación que mejore esos gases, a veces el simeticona se llama, que es factora G, habitualmente lo que se utiliza más frecuentemente, y eso puede mejorar esas flatulencias y también evitar las grasas, los picantes, algunos alimentos que son los gatillos de esos gases o de esa fermentación. Acá tengo otra pregunta que dice, tengo esófago de Barrett, ¿puedo consumir cítricos? ¿Qué hago? ¿Se cura? En realidad, el esófago de Barrett es una inflamación crónica del esófago provocada por el reflujo, es decir, por el ácido que viene desde el estómago hacia el esófago. Habitualmente los cítricos generan un poco más de reflujo, no es que sea la causa del reflujo, pero pueden generar un poco más de reflujo. Lo que uno tiene que hacer es, nuevamente lo mismo, evitar ciertos alimentos que le generan más reflujo al paciente, comer más despacio, tranquilo, tratar, si no mejora, si tiene síntomas de reflujo, es decir, acidez, o siente que le sube la comida, tratar de tomar antiácidos, que eso va a mejorar la inflamación del esófago, y a largo plazo el esófago de Barrett a veces se cura y otras veces persiste en el tiempo, pero lo importante es controlarlo con endoscopía para que esa inflamación no logre inflamarse más el esófago y pueda traer problemas. Otra pregunta que dice, ¿tuve la bacteria Helicobacter pylori, se cura? Sí, la bacteria de Helicobacter pylori se cura, y cuando se cura la bacteria muchas veces se cura la gastritis, entonces uno cuando observa y determina que está la bacteria, uno tiene que hacer este tratamiento que habíamos hablado habitualmente de 14 días con tratamiento antibiótico y antiácidos para eliminar la bacteria, mejorar los síntomas de dispepsia y mejorar la inflamación del estómago. ¿Cuál es el test que se hace para determinar si tengo la bacteria? Bueno, el test que se hace se llama test del aire expirado. Se hace sobre todo en pacientes jóvenes que no tienen que hacer endoscopía y que tienen síntomas de dispepsia. Entonces uno hace ese test, que es soplar en un tubito, que es como un test de alcoholemia. Uno sopla en un tubito y puede determinar por ese método que está la bacteria y uno tiene que hacer el tratamiento. Ese test se hace también una vez que en los pacientes que se hizo endoscopía y que se determinó que tenían gastritis por Helicobacter pylori, por la bacteria, y se hizo un tratamiento antibiótico para eliminar la bacteria, el test se hace también para corroborar si la bacteria se murió o no. ¿Tengo diarrea después de comer? ¿Cómo puedo prevenirlo? Bueno, lo mismo que antes. A veces hay pacientes que comen apurados, que tienen, se hincha la panza, que tienen esta sensación de plenitud, y muchas veces tienen que ir corriendo al baño. Bueno, tiene que ver con esto muchas veces, que el intestino o el estómago no llega a digerir bien la comida y eso genera diarrea. O a veces uno come muy nervioso y también tiene que ir al baño porque tiene diarrea. Entonces tratar de comer lo más tranquilo posible, darse el tiempo para comer, por lo menos 30 minutos, masticar tranquilo, comer poca cantidad, no cargar demasiado el estómago y el intestino, y de esa forma va a mejorar la diarrea. Otra pregunta, ¿me hincho después de comer? ¿Cómo se mejora? Bueno, otra vez lo mismo. Las medidas, ya sea dietéticas, ya sea de hábitos, es decir, comer tranquilo, despacio, masticar bien la comida. Si no mejoran los síntomas, se puede dar medicación para este hinchazón, y ya lo habíamos hablado, ya sea antiespasmódicos, depende si hay diarrea o no, utilizar alguna otra medicación. Y si esos síntomas están relacionados a situaciones de estrés o de nervios, también evaluar alguna terapia. ¿Tengo vómitos? ¿Puede ser pancreatitis? En realidad,
Los vómitos de la pancreatitis son habitualmente asociados a dolor abdominal muy intenso y son vómitos muy frecuentes, ¿eh? Entonces, la pancreatitis habitualmente, cuando uno tiene pancreatitis, es porque muchas veces hizo una ingesta de alcohol o una ingesta muy importante de alimentos y eso genera una inflamación del páncreas, o ya tiene por ahí un antecedente de piedritas en la vesícula. Y eso hace que se inflame el páncreas y genere vómitos muy frecuentes y genere un dolor abdominal muy intenso a nivel abdominal que muchas veces no nos deja ingerir ningún alimento. Entonces, eso uno tiene, si uno tiene vómitos por ahí aislados, no es pancreatitis, tiene que ver otras causas. A veces puede ser la vesícula o puede ser reflujo, pero uno tiene que evaluar otras causas, ¿sí? No solamente la pancreatitis puede dar vómitos. Tengo hernia hiatal, es normal tener vómitos a la noche. La hernia hiatal habitualmente no da vómitos. Sí, uno puede tener reflujo, es decir, sentir como que sube algo, como que sube la comida, como que sube un ácido. Esos son los síntomas que tiene habitualmente. La hernia hiatal, cuando genera habitualmente este tipo de síntomas, bueno, está asociada al reflujo. Y cuando hay mucho reflujo, en muy contadas situaciones puede llegar a tener vómitos, pero es muy raro, muy raro. No es lo habitual. Acá hay otra pregunta. ¿Se queda en el esófago la comida? ¿Qué tendría que hacer? Habitualmente la comida no se queda en el esófago. Cuando se traba la comida en el esófago, hay que tener una pauta de alarma, es decir, es un síntoma de alarma y uno tendría que consultar, ya sea por un trastorno en el movimiento del esófago o porque el esófago está inflamado y muchas veces se tapa por esa inflamación y la comida queda trabada. Entonces, si se traba la comida, uno tendría que consultar y ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Si es por un trastorno del movimiento del esófago o es una inflamación del esófago que está generando esa obstrucción y que se trabe la comida. A ver, otra pregunta de ustedes. Tomo hace más de 3 años esomeprazol. ¿Está bien? Eso siempre depende de los síntomas. Vuelvo a repetir, si los síntomas son crónicos, es decir, el paciente tiene síntomas de acidez o reflujo todos los días y tiene una inflamación en el esófago crónica, uno puede tomar en forma crónica el esomeprazol y no va a pasar nada. Y en general no pasa nada si uno toma en forma crónica el esomeprazol. Pero uno debe tomarlo si lo necesita, no por las dudas. Es decir, si uno tiene síntomas una vez de vez en cuando, no hay que tomar el esomeprazol por 3 años. Hay que tomarlo esa vez en ese momento y lo suspende. Y después lo toma cuando tenga el síntoma. Y si es una inflamación crónica del esófago, tiene síntomas muy frecuentes, lo puede seguir tomando, no hay ningún problema, no va a generar ningún efecto adverso. ¿Se cura el síndrome de intestino irritable o la dispepsia? Habitualmente depende, en el intestino irritable no se cura porque es un trastorno crónico, digamos, del funcionamiento del intestino, pero puede haber momentos de la vida, momentos o situaciones que uno esté bien, esté mejor y no tenga síntomas. Pero no es que se cura eso. Si uno lo tuvo, probablemente lo vuelva a tener y esto se maneja por episodios. Hay episodios de mejoría y hay episodios de empeoramiento. Con respecto a la dispepsia, depende si es una dispepsia del órgano fun o funcional o del funcionamiento. Si es una dispepsia, digamos, estructural por una enfermedad, obviamente que puede mejorar la dispepsia. Si es una dispepsia funcional, es decir, del funcionamiento, pueden mejorar los síntomas, pero muchas veces estos síntomas pueden volver a aparecer. ¿Qué recomendación me puede hacer sobre el intestino irritable? ¿Qué debo comer? Bueno, lo mismo que habíamos hablado antes, evitar los alimentos que son gatillos del intestino irritable, evitar fritos, grasas, picantes,
Si la lactosa genera síntomas, tratar de hacer una dieta deslactosada. Si, por ejemplo, la harina o el gluten genera síntomas, uno puede hacer una dieta baja en gluten o suprimir el gluten, pero siempre y cuando sean gatillos o empeoren los síntomas. ¿Qué es la gastroparesia y qué alimentos mejoran? En realidad, la gastroparesia es un trastorno del funcionamiento del estómago que hace que el estómago no se contraiga adecuadamente y entonces uno siente como el estómago lleno todo el tiempo. Y esto puede generar náuseas, vómitos, pero es un trastorno de funcionamiento que tiene que ver con determinadas situaciones, enfermedades que hacen que el estómago no se contraiga bien habitualmente y que tiene tratamientos específicos, ¿sí? A ver qué otra pregunta. Si además tengo hemorroides, ¿puedo consumir fibras? Sí, se puede consumir fibras, pero tener en cuenta que cuando uno consume fibras tiene que tomar mucha agua, porque la fibra, si uno no toma agua, constipa. Entonces, muchas veces cuando uno tiene constipación, las hemorroides inflaman y pueden sangrar a veces. Entonces, cuando uno come fibra, siempre tiene que agregarle agua, ¿sí? Abundante agua para que la evacuación sea normal y no sea seca. ¿Los divertículos afectan? En realidad, los divertículos es una enfermedad o una patología benigna. Son bolsitas que se forman en el intestino. Habitualmente no afectan, pero a veces pueden tener algunas complicaciones como infección o sangrado y pueden complicar. A veces también se relaciona al intestino irritable, pero no es lo más frecuente. ¿Se puede tomar el miopropán en forma crónica? Sí, no hay ningún problema, siempre y cuando los síntomas sean crónicos y sean frecuentes. Vuelvo a repetir, la medicación se toma de acuerdo a los síntomas. Si uno tiene síntomas frecuentes, puede tomar la medicación en forma frecuente. Si es un síntoma ocasional, digamos, no tiene sentido tomar una medicación en forma crónica, porque la verdad que no nos va a dar ningún beneficio. ¿Sirve el Alplaxnet? Bueno, el Alplaxnet es una medicación que lo que tiene es un relajante, un ansiolítico, y tiene un digestivo. En realidad, este tipo de medicaciones se dan habitualmente en pacientes que tienen trastornos de ansiedad o tienen algún trastorno de nervios o psicológico que hace que el intestino no esté funcionando como debe y uno puede a veces utilizar este tipo de medicación para mejorarlo, pero no se utiliza habitualmente porque muchas veces puede generar dependencia. ¿La mesalacina ayuda al intestino irritable? Bueno, no está demostrado que la mesalacina, no hay evidencia que la mesalacina mejore el intestino irritable. Otra pregunta que tengo acá, tengo gastritis y cefaleas, es decir, dolores de cabeza, ¿qué pasa si tomo antiinflamatorio? Bueno, hay que tener en cuenta que los antiinflamatorios son antiinflamatorios, pero de otras partes del cuerpo, no del estómago. O sea que en el estómago generan inflamación. Es como lo contrario. Es un antiinflamatorio, pero genera inflamación en el estómago. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que siempre que uno tenga gastritis, el antiinflamatorio hay que tomarlo solo si el dolor es muy fuerte y si está asociado con una protección del estómago, es decir, con omeprazol, pantoprazol o alguno de los antiácidos. Es decir, primero hay que proteger el estómago y después tomar el antiinflamatorio siempre y cuando el dolor sea muy fuerte, ¿sí? Si no, se puede tomar, por ejemplo, paracetamol, que es un analgésico que mejora el dolor y no es antiinflamatorio y no inflama el estómago ni el intestino. Bueno, ¿qué alimentos sirven para evitar los gases? Ya habíamos hablado de esto, los alimentos que uno tiene que evitar son los alimentos que fermentan los gases, las legumbres, las verduras de hoja cruda y todo lo que los hábitos de comida, de no comer apurada,
de no comer apurados, de masticar bien la comida, de tomarse su tiempo, no comer nervioso, no comer mirando televisión muchas veces, que uno come apurado y no se da cuenta. Otra de las preguntas es si el yogur da diarrea. En general no da diarrea, salvo en algunos pacientes que pueden tener alguna intolerancia a la lactosa. En eso sí puede llegar a dar diarrea. O que tengan, por ejemplo, que sean yogures enteros, que tengan crema y que sean gatillantes de síntomas. Si no, no tendría por qué dar diarrea. ¿Qué es la colitis ulcerosa? Bueno, la colitis ulcerosa es una enfermedad crónica del intestino que puede generar sangrado, que no tiene una causa, digamos, clara. Sí hay ciertos factores genéticos, ambientales, que pueden hacer esa inflamación del intestino, pero a diferencia del intestino irritable, es una enfermedad del órgano, no del funcionamiento, ¿sí? O sea, que hay inflamación del intestino y puede generar sangrado, puede generar moco a través de la materia fecal y diarrea. Es decir, altera, ya sea el laboratorio, tiene algunas alteraciones, pero no genera el funcionamiento. Genera, digamos, puede generar funcionamiento en forma parcial, pero no es que es un problema del funcionamiento, sino que es un problema del órgano, ¿sí? Una inflamación del órgano que genera este tipo de síntomas, ¿sí? Y hay que totalmente separarlo de lo que es síndrome del intestino irritable. ¿El alcohol influye en la gastritis? El alcohol uno tiene que siempre tomar poca cantidad, porque el alcohol a veces puede generar síntomas de mala digestión, y además el alcohol, si uno abusa del alcohol, puede empeorar inflamaciones de hígado, puede generar problemas de funcionamiento de hígado a largo plazo, ¿sí? También puede generar inflamación del páncreas. ¿Se recomienda la colonoscopía después de los 50 años? Sí, se recomienda. Se hace habitualmente, se llama screening, es una, digamos, un control a partir de los 50 años, hay que hacer una colonoscopía para descartar que no haya pólipos, porque esos pólipos a largo plazo se transforman a cáncer. Entonces uno tiene que sacar esos pólipos y evitar que crezcan de tamaño y que puedan generar cáncer a largo plazo, ¿sí? ¿La fibromialgia se asocia al intestino irritable? Sí, se puede asociar la fibromialgia al intestino irritable, y la fibromialgia muchas veces está relacionada a situaciones de estrés, de nervios, de cierta hipersensibilidad del intestino que hace que el paciente tenga estos dolores crónicos y esta fibromialgia. Entonces sí puede estar relacionada, y muchas veces el tratamiento de la fibromialgia también puede mejorar los síntomas del intestino irritable. ¿Cuál es el tratamiento del reflujo? Bueno, ya hablamos algo, el tratamiento del reflujo o de la acidez se hace con las medidas dietéticas, con las medidas de cambios de hábitos y también con el tratamiento de antiácidos. ¿Las harinas hinchan? No siempre. A veces hinchan en los pacientes que tienen esta hipersensibilidad al gluten, porque la harina tiene gluten, entonces muchas veces este gluten genera un gatillo y genera que se produzcan síntomas, entonces a veces sí hinchan y a veces no. Hay pacientes que tienen intestino irritable que pueden comer harina y no tienen ningún problema. Para el hígado graso está bien tomar omeprazol. En realidad el hígado graso no tiene que ver con el omeprazol. El hígado graso se genera una acumulación de grasa en el hígado muchas veces por el aumento de peso y por ya sea enfermedades que generan más acumulación de grasa en el hígado o por el sobrepeso en sí mismo. Entonces el omeprazol no tiene que ver con la acumulación de grasa en el hígado. No tendría uno que tomar omeprazol porque tiene hígado graso. Si tomo miopropan T, ¿puede generar acostumbramiento? El miopropan T también, como el Alplaxnet, tiene un ansiolítico que mejora, digamos, el funcionamiento del intestino,
y puede generar a veces acostumbramiento. Uno tiene que tratar de tomarlo siempre que lo necesite y siempre que esté asociado a trastornos, digamos, psicológicos, de estrés, de nervios, de ansiedad, de depresión, porque eso va a mejorar, ¿eh? Va a mejorar todo lo que sea el trastorno asociado a lo psicológico y al estrés, va a mejorar con el miopropan T porque tiene un antiespasmódico y un ansiolítico. ¿Pueden dar los síntomas dolor de pecho? Sí, a veces el reflujo puede dar dolor de pecho, pero es un dolor de pecho que no está asociado, digamos, a la actividad física. Es un dolor de pecho que muchas veces, digamos, no son síntomas típicos. No da dolor al brazo, por ejemplo, no se irradia el dolor al brazo. No está relacionado con la actividad física, no es un dolor típico de dolor de pecho del corazón, y muchas veces este dolor de pecho mejora con los antiácidos porque en realidad es una hipersensibilidad del esófago al reflujo del ácido, simplemente eso, que irrita el esófago y que genera dolor de pecho, ¿sí? Pero siempre hay que consultar con un cardiólogo para descartar, primero que no sea un dolor cardiológico, ¿sí? Bueno, y otra de las preguntas son los probióticos, o sea, los probióticos son bacterias vivas, pero que no hacen mal al intestino y que pueden estar en determinados alimentos o a veces en pastillas. En general, no hay mucha evidencia en cuanto a que mejoren en todos los pacientes ni que mejoren un tipo particular de probióticos, pero sí hay pacientes que se pueden beneficiar, sobre todo aquellos pacientes que no mejoran con el tratamiento o que tienen mayor fermentación, alimentos más fermentativos, puede generar una mejoría, pero no es que para todos los pacientes se puede dar probióticos, ni que un probiótico sea igual para todos los pacientes. O sea que hay que tener en cuenta eso, no mejora en todos. Y hay determinados probióticos y determinados pacientes que son los que mejoran. Así que es algo para tener en cuenta en ese caso. Bueno, no sé si creo que no hay más preguntas. Bueno, les agradezco mucho esta participación. Espero que hayan aprovechado mucho el tema. Es algo muy frecuente, ya sea la dispepsia y el intestino irritable. Y bueno, vamos a seguir conectándonos en esta iniciativa de OSECAC para tenernos más cerca, para poder consultar todo lo que ustedes quieran y sacarse todas las dudas, pero básicamente lo que tienen que tener en cuenta es cuándo tienen que consultar y cuándo no es necesario consultar, ¿sí? Eso es un poco el objetivo que nosotros tenemos y que queremos que ustedes no dejen de consultar cuando sea realmente necesario, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por participar. Y espero volverlos a ver en otra oportunidad. Muchas gracias.